Tranquilo, Clank. Ya lo has hecho antes. Y ahora estás hablando en segunda persona como hace Ratchet cuando está estresado. Oh, cielos. En fin, no importa. Tú ve poco a poco, como dice Gedi. Corrige la anomalía y coge el mapa dimensional. Con esta seguro que no me vuelo. ¿Por qué estoy tan nervioso por esta anomalía? Será porque las dimensiones están a punto de colapsar y erradicar toda forma de vida conocida. Sí, es una razón perfectamente válida para alterarse. Sé que no son reales. Debería dar las gracias a mis posibilidades por ayudarme a entender la dimensionalidad. Gracias. ¿Clanks? Este conocimiento me da la sensación de que estoy a punto de entenderlo todo y de averiguar cómo salvar las dimensiones. Esconder el mapa dimensional en una anomalía es muy ingenioso. Bien hecho, Gedi. Paso ligero. Hey. Quisiera ser pesado, pero si el emperador consigue el mapa dimensional, podría sembrar el terror a su antojo. Incluso podría apoderarse de todo. mal. Creo que es el final, el último rompecabezas. Noto el conocimiento asomando en mi mente. Ahora es cuando Ratchet se diría a sí mismo que respirase hondo. No puedo olvidar que he llegado hasta aquí. Estadísticamente tengo las mismas probabilidades de éxito. Muchas cosas desde que llegué a esta dimensión. Y seguiré haciéndolo. Esta anomalía no me lo va a impedir. Volver a enfrentarnos al emperador, pero esta vez no nos cogerá por sorpresa. Ya sé cómo detener el cataclismo. Sé cómo detener el cataclismo. Y estamos a punto de conseguir el mapa dimensional. ¡Oh! Al fin los vientos soplan a nuestro favor. Ratchet, lo he conseguido. ¡Viva! Ahora dámelo antes de que envíe la cabeza de tu amigo a Torren 4. Tranquilos, celebraré una proyección de mis victorias en la cárcel de Thor Doom. Corre. ¿Correr? Es la última oportunidad de detenerlo. Lo siento. ¿Qué haces tú aquí?